Antes de entregarle los documentos, doña Elvira, quiero saber qué va a pasar con sus nietas y su nuera. Eso es asunto mío. Me tiene que prometer que en el caso de que Daniel se quede con usted, Elisa y sus hijas van a recibir una pensión mensual decorosa. Usted no me va a decir lo que tengo que hacer. Deme esos papeles de una vez. Prométame primero lo que le estoy pidiendo. ¿Pero qué se está creyendo, licenciado? No se sorprenda. Si la próxima vez que quiera ver a su padre, tendrá que ir a buscarlo a la cárcel. Ya no puedo más, Lita. Desde que te conozco, solo pienso en ti. Lina, quiero humildemente pedirte que te cases conmigo. Que si te quieres casar conmigo. Pues la voy a convertir en un malísimo. ¡Ay, no! ¡Sí, si no sí! Come... ¡Que la convierta en dinosaurio! ¡Que la convierta en dinosaurio! No, yo lo único que quiero es que parezca a mi mamá. Mi amor, yo sé que extrañas mucho a tu mamá, pero tienes que tener un poco de paciencia. Muy pronto la verás, mi niño. Además, no estás solo. Mucha gente te quiere, Luisito. Tienes a tu papá, a tu hermano, a tu abuelito. Y también a nosotros, Luisito. Es más, ya te queremos como si fueras parte de la familia. Por eso estoy con mi mamá. Porque me gusta venir con ustedes y jugar con Anita. No, mi vida, no. No. Ella se fue por algunos problemas con tu papá. Pero ni tú ni tu hermano tienen la culpa, ¿entiendes? ¿Me entiendes, mi vida? Tú no tienes la culpa, mi amor. De veras. Te quiero mucho. Caballeros, ¿esperan para tocar? ¿En serio me estás pidiendo matrimonio? Nunca he hablado tan seriamente. Y cuando yo doy mi palabra y pido matrimonio a alguien, siempre cumplo. ¿Le has pedido matrimonio a muchas? Es un decir. Nadie me ha movido el piso como tú. Toda mi vida te he esperado. Yo sabía que ibas a llegar como una novia bajada del cielo. Sintiendo tu corazón de compromiso? Como tú quieras. ¿Y no te vas a arrepentir? Los machos nunca los desdecimos. Acepto. Hay gente que de dolor se va a arrepentir de lo que acaba de hacer. Tenerme como enemiga. Lo sé. Pero estoy dispuesto a asumir las consecuencias, doña Elvira. ¿Por qué lo hace? Porque es peor tenerme a mí mismo como enemigo. No estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo. Y no pienso contribuir en su afán de dañar a su nuera y humillar a sus nietas. Allá usted y su estúpida moral. Lo que yo sí sé es que gracias a mi moral, su padre perderá la libertad. Y pasará sus últimos días en prisión. Donde hay cenizas, documento hubo. Son cenizas falsas de un documento falso. Como todo lo que tiene usted, doña Elvira. Si se arrepiente, todavía puedo darle la oportunidad de recapacitar. Voy a tirar esto a la basura. Permiso, señora.
lo único que me faltaba. Perjudicar a mi padre. No, Maya, párale, por favor. Me estás mareando. Ay, ya vete a dormir. No quiero que estés presente cuando llegue tu padre. ¿Se van a pelear? No, no. Es posible que nada más lo mate. ¿Y si él se defiende? Ay, no sé. ¡Ya déjame tranquila! Mamá, ¿qué hicieron? ¿De dónde vienes tú, eh? De afuera. ¡Hombre! Pues desaparecete de mi vista, ándale. No quiero gastar energías contigo. ¡Y no me mires así! Que tú eres muy tonta para opinar sobre estas cosas. Ay, pero me va a oír. ¡Ay, Dios! Me va a oír. Me va a oír. Me va a oír. Perdóname, es que estoy verdaderamente mal de los nervios. Yo también. Es que ¿cómo le puedo hacer? No sabe todas las cosas que hago y ya no puedo más. Irma, no te hablé para que me cuentes tu vida, tus desgracias. Quiero que me traigas una medium. Una medium a la casa. Es que voy a terminar volviéndome loca. Ya no puedo vivir así, ¿no? Una medium. ¿Me escuchas? Ah, sí, sí, ya entendí, ya entendí, ya. Oye, ¿y usted para qué quiere una medium? Eso es asunto mío. ¿Puedes conseguirme una o no? Sí, sí, señora, yo le llevo una. Ay, a ver si de pasadita me ayuda a mí también. Sí, adiós. Ay, una medium me va a volver loca. ¿Solo lo van a combinar? ¿Ninguno? ¿Con el verde? Solo uno. Se ve bonito. Creo que ya es hora de ir. Sí, pero si ya va a estar la cena, ¿no quieres cenar? Gracias, pero creo que es mejor que nos vayamos a la casa.
dormir. Ay, sí. Estamos muy contentos y estamos jugando muy padre. ¿Quieres quedarte, mijo? Sí. ¡Ganamos! Que duermas bien, mijo. Gracias. No te preocupes por él. Lo queremos mucho. No me cabe la menor duda. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gonzalo. Sí. De verdad, no te preocupes. No, sé que es mejor que no esté mucho tiempo en la casa. Seguramente se deprimiría mucho. Gonzalo, en mí siempre vas a tener una amiga. No lo olvides. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oye, Ceci, te tengo una sorpresa. Pero tienes que cerrar los ojos, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué no, es? No, 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 es una sorpresa, no te la puedo decir. Cierra dime, dime, no, dime. Cierra los ojos. No hagas trampa, ¿eh? No. Cerrados. Ciérralos. Tramposa, ¿eh? ¿Ya? No. ¿Ya? Todavía no. ¿Ya? No. Ahora sí. Mira, ¿te gusta? ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo lo hiciste? Pues, tengo mucho tiempo y me encanta dedicarlo al cielo-mar. Está padre, ¿verdad? Sí. Oye, Daniel. ¿Sí? Algún día, si nos casamos, cuando seamos grandes, yo quiero que nuestro cuarto sea igual que este. Claro que sí. Bueno, está padre. Sí. Lina, ya estaba preocupada por ti. No me gusta que estés tanto tiempo a solas con ese tipo. No te preocupes. Siempre lo veo en lugares públicos. ¿Y qué pasó? ¿Hay algo nuevo? Sigue demostrando su cinismo. Y hoy llegó al extremo. Me propuso matrimonio. ¿Cómo lo oyes? Y acepté. Voy a llegar hasta el final. Te juro que lo voy a destruir. Ay. ¿Qué hora se llegar son de esta chamaca? Thank you.
Te nombro por tu valor y por tu audacia, caballero del sándwich de pollo. Duerme tranquilo. Jamás soñé con ser tan feliz. Hay que disfrutar mientras dure. Esto durará toda la vida. Yo me canso rápido, Patricia. Necesito tener cerca de mí muchas mujeres. Yo te voy a demostrar que puedes tenerlo todo con una sola. Conmigo no vas a necesitar a nadie. Conste que te lo advertí. Caballo retinto, yo he venido de muy lejos y traigo pistola. A ver. Papá, ¿es tu guitarra? ¿Cómo ves, hijo? Ya hace muchísimo que ni siquiera la veía. Qué buena onda, papá. Me acuerdo de cuando era chiquito y siempre cantabas. Era padrísimo. ¿Por qué ya no lo hiciste? No, a tu mamá le desagrada mucho. Creo que nunca le gustó como canto. No sé. El caso es que preferí dejarlo por la paz. ¿Cómo ves? Mamá, ya decidí qué vamos a hacer hoy. Vamos ¿Ah, sí? a ir un día de campo. Ay, no creo que sea bueno el momento, ¿eh? Ni hablar. Tenemos que estar con Luisito y apapacharlo para que no esté triste, mi amor. Ah, pues por eso lo digo. A él casi nunca lo llevan al campo. Bueno, pero tal vez quiere estar con su papá, ¿no? Ay, mamá, eso no es ningún problema. También lo invitamos a él. Ya, mamá. Sí, mamá. No creo que sea buena idea. Buenos días. Buenos días. Hola. Luisito, ¿verdad que si quieres ir al campo? ¡Claro! ¡Me encanta! Oye, ¿puedo hablarle a mi papá para ver si puede venir con nosotros? Sí, claro que sí, pero... Uy. Todo les va a ser más fácil conmigo aquí. ¡Ayúdenme! A ver. Eso. Es que por ahí de paso les traje unos panes. Qué bárbaro eso. ¿Qué tal, señorita? Buenos días. ¿Cómo sigue mi papá? Igual. Su estado se mantiene sin alteraciones. Gracias. Papá. Papá, sé que puedes oírme. Sé que me entiendes. Te estoy esperando, papá. Yo sé que muy pronto vas a poder hablar y vas a pertenecer nuevamente a este mundo. Estoy esperando. Papá, no me arrepiento de nada de lo que he tenido que hacer para que no vayas a la cárcel. De nada. Aunque doña Elvira me tenga en sus manos.